en Intespone 2015 estuvieron presentes autoridades del orden nacional en lo que fue el acto de inauguración de la exposición. Nosotros estuvimos ahí y este es el informe. Ya es la décima exposición que el INTA hace. En su momento fue una iniciativa excelente para poder mostrar no solo el sector de la producción, sino fundamentalmente a la sociedad en su conjunto y un énfasis especial a los jóvenes, a los chicos y a los jóvenes, para que se vea qué implica la generación de conocimiento en el sector agropecuario, la extensión, la complementariedad entre las distintas asociaciones de productores. Y aparece todo un mundo en donde los chicos empiezan a ver cómo se asocian estas cuestiones y cómo finalmente se produce. Para nosotros significa, por un lado, un compromiso y por otro lado, una satisfacción muy grande. Como bien decías vos, el INTA realiza todos los años su mega muestra, el INTA Expone. Con esta mega muestra va recorriendo las distintas regiones del país y en esta ocasión nos toca en la región de Cuyo. Ya nos había tocado en el 2008. Ahora nos toca nuevamente este año y lo realizamos en este caso en la provincia de San Juan, en la estación experimental San Juan, que se encuentra en Pocito, muy cerca de la ciudad de San Juan, a unos 10 kilómetros aproximadamente al sur de la ciudad. Y la verdad que estamos muy contentos por muchas cosas. Te diría que, bueno, vos viste lo que es el paisaje, único, la ubicación. La gente, la solidaridad que hay entre todos los compañeros que están trabajando hace tantos meses y que han puesto los tres senderos, la verdad que inmejorables, mostrando las características tan importantes de toda la región. Y una cosa que me parece que vos que has tenido la experiencia de recorrer es la utilización del espacio de la muestra, qué bien utilizado que está. Es decir, una persona que ha venido a la muestra en el día la puede recorrer con tranquilidad y ve todo. O sea, no hay que caminar largas distancias, está todo a mano, está todo muy bien explicado, están bien diferenciados los territorios y la verdad que cumplimos con los tres ejes más importantes, ¿no? Trabajo, tierra y valor agregado. Nosotros hemos armado esta muestra caracterizando los tres paisajes de la región Cuyo. Valles Andino, que es la zona alta, de alta montaña, donde el clima hace que las producciones tengan sus particularidades. Después el oasis, donde el visitante va a poder ver las producciones más características de la región Cuyo, la producción vitivinícola, olivícola, frutihortícola, desde el mejoramiento genético de variedades hasta el proceso de elaboración y productos elaborados con valor agregado. Y después la llanura árida, el otro ambiente que ocupa la mayor superficie en territorio en la región y que también la ausencia de agua en este caso hace que las estrategias productivas sean diferenciales. Y todas las estrategias para conservación y mantenimiento de los recursos naturales de este ambiente que es tan vasto pero a su vez es tan frágil a la hora de en su explotación o cuando uno plantea producciones en él, ¿no? Se ha podido ver en cada uno de los senderos, más allá de los cultivos, las buenas prácticas y todo lo que técnicamente siempre el INTA aporta. También en este caso, el aspecto de la transformación, lo que hablábamos recién, lo que me decía usted, el valor agregado, esto ya está plasmado en el territorio. Sí, sí, totalmente. Yo pienso que se ha visto claramente, se ha visto plasmado en cosas concretas todo el tema del valor agregado, del trabajo en el territorio, para todos los sectores del campo, es decir, tanto para los huerteros, los pequeños productores, los campesinos, los medianos productores o los grandes productores.
desde la utilización del cuero para aquellos productores pequeños hasta el trabajo de determinar un determinado cultivo, como puede ser el olivo o la vid, y en valor agregado con transformación de la materia prima en producto ya terminado, ¿no es cierto? Me parece que es importante, pero además de eso, como un producto ya logrado, a mí me parece que es importante también todo lo que se muestra en el área de innovación. En el área de innovación está realmente la frontera del conocimiento. Nosotros ahí tenemos desde los drones, desde los robots, tenemos la cosechadora de uva, los aparatos que están propuestos para hacer más humano, más eficiente el trabajo de la cosecha. Digo, me parece que está muy completo. Cuando nosotros decimos que en cada Intespone mostramos lo que el INTA hace durante toda su trayectoria, en realidad lo que estamos diciendo, estamos poniendo toda la carne en el asador para que sea una buena comida, un buen asado, la muestra, ¿no es cierto? Quiero agradecerle de lo profundo de mi corazón, porque trabajar en equipo, de eso se trata. Obviamente tenemos muchas falencias, tenemos mucho por aprender, pero ustedes lo han podido disimular y ustedes han puesto al INTA en el lugar que merece y tiene que estar. En lo más alto de la bandera de los mástiles que vemos hoy aquí flameando y demostrando que esta institución en todo el territorio argentino realmente ha llegado para quedarse, para estar al lado de la familia rural, para estar al lado del productor, pero por sobre todas las cosas, para mejorar la calidad de vida de nuestro productor. Para terminar, también se ha podido ver aquí el apoyo de otras instituciones en alianzas estratégicas nacionales e internacionales que vienen trabajando en algunos aspectos con el INTA. Sí, eso es realmente es un capítulo aparte. Todo el apoyo que hemos recibido, no solamente al nivel de lo que es el municipio, de las provincias que conforman la región, de todos los otros organismos nacionales, desde el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Desarrollo Social, todas las actores, socios nacionales como internacionales. Vos viste en la feria en el salón de internacionales, está la JICA japonesa, está el INIA chileno, está la FAO, está el ICA. Es decir, existen una cantidad de organismos que también muestran un poco qué es lo que trabajamos, cómo el INTA no solamente está desde un lugar muy aislado, en un lugar recóndito de nuestro país, hasta su vinculación en el mundo, ¿no es cierto? Porque siempre está dispuesta, porque siempre está, y es bueno que siga estando, que siga habiendo innovación, que siga habiendo investigación y que siga habiendo cada vez más producción agrícola en San Juan y en la Argentina.